Familia, continuamos con más aquí en A las 9 y otro poquito en esta su sección consentida, porque le vamos a informar ¿eh? de lo último que está pasando en México y en el mundo. Aquí lo tenemos para ustedes en A las 9 y otro poquito. Ya saben, todas las mañanas está la conferencia matutina, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí les vamos a traer un poco de pues, lo más relevante que ahí sucedió. Así que vámonos con el jefazo. ¿Qué cuenta usted, señor? Jefazo? Hola, Cristal. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor. Platíquenos. Hoy habló de la reforma educativa, que el memorándum que hizo ayer de puño y letra, que ya lo envió, que si se va a derogar, se va a abrogar, que sigue la reforma. ¿Qué va a pasar con los maestros? Lo que buscamos es dejar sin efecto la reforma educativa actual, Cristal, y acabar con la corrupción definitivamente. O sea, ya no va a haber ventas de plazas, ya no va a haber salarios o bonos o demás, todo lo va a manejar usted directamente. Todo lo va a manejar, estoy dando la instrucción para que Hacienda sea la encargada de la nómina y se acabe con toda esa corrupción, esos arreglos. De la mafia del poder en lo oscurito, Cristal. Pues escuchábamos a algunos maestros muy contentos porque pues, consideran que fue un gran avance el que usted haya decidido quitar la reforma propuesta por el presidente Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto, y pues dar oportunidad para que de alguna manera se logre otra reforma, ¿no? Con algunos cambios ahí. Estamos trabajando en eso, estamos en contra de la mal llamada reforma educativa porque fue impuesta desde el extranjero y no deja nada que ver con la calidad de la enseñanza. Por el contrario, yo creo que perjudicó la dignidad de los maestros, Cristal. Hay algo que a mí me preocupa y no voy a ser como Jorge Ramos, ¿verdad? Incisivo, pero... Pero ¿qué va a pasar con los medios de comunicación? El recurso ya llegó a la Federación, regularmente llegaba la partida presupuestal y los medios de comunicación pues gozaban de cierta parte de este presupuesto con fines de publicidad y demás. Ahora va a ser un tema distinto. También eh, tienes razón en eso, comprendo la preocupación de los medios, pero la honestidad será la premisa básica para acabar con la selección Discrecional que había antes, Cristal, eso ya se acabó, es cosa del pasado. O sea, no haber medios consentidos, todos seremos iguales. Todos tendrán oportunidad de ser elegidos, las redes de comunicación serán elegidos de acuerdo a una normativa que ya se está trabajando, Cris. ¿Cómo se irá a hacer esto? Porque digo, algunos medios de comunicación que eran los privilegiados de otras administraciones seguramente el día de hoy están... Muy preocupados porque pues, sobrevivían en gran parte de ese recurso. Pues eh, estamos trabajando precisamente para acabar con esa, con esa oscuridad de, de discrecionalidad, de privilegios con los cuales contaban esos, esos medios amafiados, que contaban con esos grandes presupuestos, Cris. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo parte de esta información o lo, de lo más relevante que hoy ofreció en la mañanera. Un gusto y mañana, si me das oportunidad, aquí estaremos contigo una vez más. Por supuesto. ¿No va a descansar entonces? No, usted tiene que descansar mañana y pasado mañana. No, no, no. Bueno, ¿No? recuerda que inician vacaciones. Te invito a Tabasco porque Tabasco es un edén, Cris. Muchas gracias, pero ya con la edad de mejor, este, sí repose, señor. Gracias, Jefaso. Feliz tarde para ti y la gente de World TV. A ver si nos llega la partida presupuestal, ¿verdad? De esta que estábamos hablando ahorita. El recurso, el recurso a los medios de comunicación. Oigan, vamos a seguir platicando información de lo que ha sucedido. Fíjense, ahorita les eh, comento que la Policía Federal va a desaparecer. Este grupo creado por el gobierno, si bien recuerdo, de Ernesto Cedillo y que pues ya tiene algunos años trabajando en la seguridad de los mexicanos bueno pues desaparecerá así lo dio a conocer el presidente también y eh, esto será el 2020 cuando cuando desaparezca o sea el próximo año fue creada en 1999 y sí ¿eh? fue con Ernesto Cedillo y bueno pues en 2020 será absorbida por la Guardia Nacional que es un cuerpo de seguridad basado en el mismo principio, militares que regresan a ser civiles para combatir la inseguridad pública. Tema que, pues, como que sigue igual la cosa, ¿no? Empeorando y son los que se van a sumar a las filas de la Guardia Nacional. ¿Cuál va a ser la capacitación que se les va a ofrecer y cuál es la garantía de que vamos a tener más seguridad a través de un nuevo grupo creado por la Cuarta Transformación? Tengamos fe, ¿verdad? Vamos a darle. Una, el derecho, digamos, de, de la duda, podemos decirlo así. Esperemos que sí funcione la Guardia Nacional. El plan de desaparición de la policía federal, contenido en el régimen transitorio de la propuesta de ley de la Guardia Nacional, establece que los recursos humanos, financieros y materiales que tenía asignados la policía federal van entonces directamente para la Guardia Nacional. Esto se hará de manera gradual conforme a los acuerdos de transferencia que para ese efecto se suscriban entre los titulares de las unidades de administración y finanzas de la Policía Federal y la Guardia Nacional a partir de las directrices que dicte la Secretaría de Hacienda. Este proceso de desaparición eh, y el nacimiento de la Guardia será conducido por la Secretaría de Hacienda, Función Pública, Seguridad y Protección Ciudadana, que es quien lleva la batuta, el señor Durazo es quien va a estar a cargo precisamente de la Guardia Nacional y bueno, se van a realizar algunas adecuaciones presupuestarias, las necesarias para el pago de los pasivos a cargo de la Policía Federal a fin de que pues la transferencia de derechos y obligaciones sea sin adeudo alguno y bueno, en el tema de los recursos a partir de la entrada en vigor de la presente ley durante el plazo máximo de 30 días, se van a transferir todo este recurso, como le digo, tanto humano, económico y demás, a la Guardia Nacional, todo lo que tenía la Policía Federal, eh, correspondiente a las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería. Oigan, vamos a más información, lo platicábamos ahorita, hace un momento, con los compañeros, lo sucedido eh, con este expresidente que está muy grave. Ahorita se encuentra en una condición crítica y estamos viendo la imagen. Pasa que llega eh, pues la policía por él a su casa, a su domicilio. Le dicen que los tiene que acompañar para realizar un proceso de investigación por un caso en su contra. El señor sube aparentemente al segundo piso, a la segunda planta y se da un balazo en la cabeza. Es el expresidente de Perú, Alan García, que está internado, fue internado de emergencia. Hoy en un hospital porque se disparó cuando los policías pues les solicitaron que los acompañara y finalmente sí los acompañó porque fueron los policías quienes lo